es nuestra culpa. Que tú y yo nos amemos. Desde los 9 años comencé a cantar, pero hace 7 años decidí volver Mari Oquendo mi proyecto de vida, porque es lo que amo, es lo que me apasiona. Grabé algunas canciones urbanas con Jay Álvarez, que yo sé que ustedes lo conocen, No Hay Yori, Final, Yeltsin, Chaco. Tuve la posibilidad de hacer varios conciertos, cantar junto a artistas como Tego Calderón, Paulina Rubio, Alberto Plaza, Miriam Hernández. Todo este proceso que les he contado lo alterné con clases de baile, técnica vocal, porque un artista siempre se debe preparar. También soy comunicadora social periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy una niña que ama compartir con sus amigos, su familia. Vengo trabajando, actualmente ya tengo 3 sencillos grabados. Uno de ellos es el sencillo que actualmente estoy promocionando, que ahorita les voy a hablar de él, que es Bésame a Escondidas, junto a Giovanni Ayala. La idea es que mi disco tenga más o menos entre unos 10 y 12 temas. 10 temas míos, pues actuales, y 2 temas pasados que podrían ser un bonus track, como la canción que hice con Jay Álvarez, y bueno, otra que será sorpresa para ustedes. Actualmente estoy promocionando Bésame a Escondidas, que es un urbano norteño junto a Giovanni Ayala, que es un artista muy reconocido en el género popular acá en Colombia, que tiene una alta trayectoria. Y resulta que me encontré con él en una feria de flores en Medellín. Él estaba cantando, se bajó de la tarima, tuvimos la oportunidad de conversar. Él supo que yo era artista y en ese momento me propuso que hiciéramos una canción. La historia del video también es muy mágica y muy loca, como todas las cosas que le pasan a Mari Oquendo. Y es que Giovanni me llama un miércoles y me dice: Mari, voy mañana para Medellín, me quedo 5 días, entonces aprovecha y grabamos canción y video. ¿Tú tienes listo el video? Y yo le dije, sí, claro, esta historia no se la sabe Giovanni, ojalá no vea esta entrevista. Bueno, sí la va a ver y va a saber la verdad. Resulta que yo le dije, sí, claro, yo tengo todo listo lo del video. Ah, bueno, listo, entonces para que sepas. Cuando colgué, llamo a Marlon y yo, Marlon, viene Giovanni. Yo le dije que tenía listo el video, ¿qué vamos a hacer? Yo no tenía listo nada, o sea, no había pensado en nada, no tenía locación, no tenía historia, no tenía idea, o sea, no tenía nada, o sea, ni siquiera presupuesto, con eso les digo todo. Yo dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Yo dije, bueno, pero lo saco adelante, porque para mí no existen imposibles. Me reuní con Marlon, fueron 5 días de arduo trabajo, empezamos a escribir el guión, elegimos la locación, me conseguí muchos aliados para mi video, desde el maquillaje, el peinado, el vestuario. Yo creo que fue un trabajo que se hizo con amor de por medio y por eso salió como salió, ese es el resultado. Me pueden seguir en Instagram como Mari Oquendo Music y en mi resto de redes sociales se pueden suscribir a mi canal de YouTube, donde también podrán encontrar algunos videos que he hecho como youtuber, en mi fanpage en Facebook y en Twitter como Mari Oquendo. Bueno, los invito para que me sigan, a escuchar Bésame a Escondidas, a compartirla, a disfrutarla, a bailarla. Recuerden que yo soy Mari Oquendo. Un besito para Bosmo.